Cristian Ramiro Vetter nació en el año de 1987, el 6 de junio, en el Hospital Militar de la ciudad de Bogotá. Inició su vida artística desde muy temprana edad, al lado de su padre Ramiro de Jesús Vetter, excelente artista vallenato, es cantante de las Estrellas Vallenatas, donde triunfó con su gran éxito Obsesión. Después de crecer en un mundo de acordeones y guitarras, inició su vida musical en el barrio Pensilvania de la ciudad de Facatativá, Cundinamarca, donde se reunía con sus hermanos y amigos a dar serenata a las niñas bonitas del barrio y a las novias de sus mejores amigos. Nos encontramos acá en el lanzamiento de este artista facatativeño, de este nuevo artista que de verdad está dando de qué hablar acá en la ciudad de Facatativá. Estoy hablando de Cristian Vetter. Cristian, buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar esta noche acá con ustedes. Gracias por asistir al lanzamiento del primer disco, así que espero que se lo puedan gozar más adelante con Julián, muchas gracias. Bueno, Cristian, ¿expectativas de esta noche? Pues hombre, mostrarle a toda la gente el proceso que llevamos, la evolución que hemos tenido y mostrarle la nueva discografía, las nuevas canciones que hacen parte del trabajo discográfico. Bueno, Cristian, rápidamente, porque sé que se están esperando en tarima, un mensaje para todos los facatativeños, aquellos músicos que están comenzando, para que pues sigan con sus proyectos. ¿Qué mensaje le quiere dar a ellos? Claro que sí, que para adelante, que este camino es largo, pero es bonito y vale la pena luchar por ello. Así que los invito a que sigan adelante con mucha fuerza y muchas ganas. Bueno, estamos con el compañero acá de Cristian, ¿me recuerdas su nombre? Maner Romero. Bueno, Maner, un mensaje para todos los muchachos de acá de la ciudad de Facatativá que los están viendo ahorita. Bueno, les agradecemos de antemano el apoyo que nos han brindado a Cristian Vetter y a Maner Romero. Los invitamos a que sigan bien al pie de la letra y al pie de las canciones el trayecto musical que nosotros vamos a llevando, que sé que no nos vamos a defraudar ni a ellos ni a ti, compadre. Thank you.
Bueno, estamos acá con Cristian. Cristian, espectacular concierto, lo felicito de verdad, de parte de todos acá, de toda la juventud facatativeña. ¿Cómo se sintió en tarima, Cristian? Muchísimas gracias, Juliana, a usted por seguirnos, a ustedes, de verdad, el Canal 8. Muchísimas gracias porque están pendientes de lo que hacemos, de lo que queremos seguir haciendo, saliendo adelante. Gracias a todos los que asistieron también por esta convocatoria masiva al lanzamiento de mi primer CD. Así que muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes, los que han hecho posible, a ustedes los medios, Julián. Usted que nunca falla, muchas gracias por estar acá conmigo. Cristian, bueno, toda la gente quiere saber qué proyectos tiene Cristian Becker. ¿Qué futuro tiene Cristian Becker? Pues Julián, por el momento lo que viene es una gira ya para la costa, a promocionar ya lo que es, son los temas líderes, los temas principales, que es Amarnos, el cual hicimos el video hoy, y el otro es Obsesión, que es el tema que todos conocen ya ustedes. Así que muchísimas gracias, vuelvo y lo repito, no me canso de decirlo, fue un éxito el concierto, ha sido un éxito. Entonces, ahora lo que viene es la gira, Juliancito, vamos a promocionar a la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, que no puede faltar, Montería, y ya se fue este proyecto para adelante. Cristian, pues tengo entendido, como vos lo dices ahorita, videoclip, concierto, gira nacional. Háblenos un poquito acerca de la canción, del tema, ¿cómo nació ese gran tema que nos acabas de interpretar? Pues sí, mira, es una composición del señor Felipe Peláez, la cual hemos querido hacer con un estilo propio, con un estilo que venimos infundiendo en el vallenato, el estilo de Cristian Becker y Mane Romero, mi acordeonero, y la hicimos de tal forma que le llegara mucho a la gente que le gusta el vallenato viejito, el verdadero vallenato, y el vallenato moderno, la nueva ola también. Bueno, Cristian, una invitación para todos los jóvenes de Facatativá para que compren tu CD y vean tu video. Claro que sí, los invito a todos a que hagan parte de la promoción que estamos haciendo, adquiriendo el CD ya lo más próximo posible, a partir del 15 de mayo en cualquier discotienda, ya podrán encontrar el CD Cristian Becker y Mane Romero, Amarnos, no se lo pierdan. Bueno, la gente no quiere irse sin que nos interpretes un poquito de Obsesión, el tema mejor dicho, y un poquito también de tu canción, de tu cover. Por favor, un temita ahí. Claro que sí, Julián. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo, porque no escuchas hoy mis peticiones. Ay, hombre, compadre. Bueno, como vimos acá, este gran cantautor facatativeño, Cristian Becker, y pues muy pronto estaremos acompañándolo, a ver si Dios quiere, en una gira por acá, por el municipio de Facatativá, y no solo en Facatativá, sino también a nivel internacional. Entonces, Cristian, un saludo para todos mis mutantes que los están viendo ahí. Chao, mis mutantes, y esto recuerden que es El Toque apoyando el talento facatativeño. En esta ocasión estamos con Cristian Becker. Qué dice tu mirada, qué cosa extraña tú.